Muy buenas noches al público irreverente. Bienvenidos a este programa prenatalino. Allá un día de Nochebuena. Para nosotros, como siempre, un gusto contar con su audiencia. Kiara San Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés, Natalia y a los compañeros que son nuevos. Uh-huh. Muy feliz, pues, porque mañana es Navidad. Entonces, muy feliz. Ojalá que todos los que aman la Navidad como yo estén felices también. Ojalá todas las infancias de Bolivia estén felices también. Porque también la Navidad desnuda, pues, muchas diferencias, ¿no? Y muchas injusticias sociales se ven y se viven más, y algunos tienen más corazón en diciembre. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, ojalá todos pasen una linda y feliz Navidad. Bueno, un poco sobre eso estaremos hablando justamente hoy, pero bueno, antes, Natalia Linares, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrés, Kiara y a los compañeros y a toda la audiencia de Avea Yala. Y bueno, desearles que una feliz Navidad, que se estén preparando y que coman picán hasta febrero, ojalá. Muy buenas noches, Raúl Lieno, no eres nuevo, ya es tu segundo programa, ¿cómo estás? Muy buenas noches también a todos los teleaudientes, buenas noches también a todos los que nos acompañan y contento de estar, ¿no? Justo en esta en este programa pre-Navidad, como decías, que también es un tiempo donde se devela muchas situaciones, ¿no? Entonces es importante poder estar acá. Gracias. No, gracias a ti. Siempre es importante la crítica, también en estos momentos. Y Henry Apaza, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Irreverentes. Muy buenas noches, Andrés, Kiara, Natalia y Raúl, si me equivoco. Uh-huh. Feliz, contento, es mi primera experiencia aquí en el programa, como también en la televisión. Uh-huh. Como decía Kiara, estamos en estas épocas festivas de fin de año. Uh-huh. Sin duda podemos ver diferencias sociales, como lo decía. No obstante, más allá de eso, pues tratemos de tener lindas fiestas, de que podamos estar en familia, que haya reconciliación, tolerancia, amor y muchas cosas más. Espíritu navideño. Uh-huh. Pues bienvenido, Henry. Gracias. Qué gusto tenerte acá y bueno, siéntete como en casa. Como ya adelantaron los irreverentes, también las épocas natalinas son un momento en el cual se develan ciertas injusticias sociales, contradicciones, y la que vamos a discutir es una que se comentó brevemente en la semana, que es la huelga que hoy día cumple 9 días, huelga de brazos caídos del sindicato mixto de los pollos Copacabanas, Copabol, que inició por una serie de demandas que pasan por un lado, que se arrebataron sus vacaciones en los tiempos de COVID, que se los como no trabajaron, pues hicieron contar como si fueran vacaciones. Hay algunos empleados que denuncian que van a tener que trabajar sin vacaciones hasta el 2026 por esta situación. También el respeto a sentencias constitucionales a su favor, cuando entraron en litigio con los empresarios, con los propietarios de la empresa, que no habían respetado el fuero sindical. Para quienes no lo saben, el fuero sindical se trata de que no pueden ser despedidos los miembros de los sindicatos cuando generan protestas o denuncias por un maltrato, al mismo tiempo que se les devuelvan salarios que hasta ahora no se les pagaban, al tiempo que también han denunciado maltratos para quienes reclaman ciertas dirigencias. Denuncias que se hicieron al respecto es que, digamos, los dirigentes que protestaban por la situación laboral eran puestos en horarios bastante incómodos, nocturnos, e incluso fueron encerrados en algunos cuartos para que separen comida utilizada con cámaras como un modo de reprimenda o castigo por haber protestado. Al mismo tiempo se denuncia de que la empresa está entrando en una lógica de terciarización, lo cual quiere decir que la empresa empieza a contratar empresas terceras, alejadas, pero que no pagan salarios completos, pagan menos o no dan prestaciones laborales y derechos laborales a sus trabajadores, lo cual también supone, si no una violación a sus derechos, por lo menos una conducta poco ética hacia los derechos laborales. Es por eso que han entrado en 9 días de huelga, son cientos de trabajadores, lo cual ya se volvió una noticia a nivel nacional. Pero bueno, última noticia, en estas recientes horas ya se entabló una mesa de diálogo, que es la tercera llamada, valga la aclaración, la tercera llamada del Ministerio de Trabajo a los empresarios para que se sienten los trabajadores. Se han sentado a dialogar y ya se llegó a un preacuerdo que el día martes pues ya se tendrán que traer documentos para ver si se puede solucionar este problema. Solamente para concluir, ¿es un problema del sindicato de los trabajadores de Pollos Copacabana? Sí, pero se inscribe en un contexto más amplio. No es la primera protesta que se da de trabajadores fabriles o de otros
otros proletarios a nivel Bolivia en unos cuantos años debido a la falta del cumplimiento de sus derechos, por lo cual también nos debe llevar a cabo a pensar la situación de este sector, que incluso llegó a plantear una reforma judicial en favor de todos los trabajadores, obreros y fabriles, pues, de este país. Vamos con la nota sin perder más tiempo y ya empezamos con la discusión. El 15 de diciembre pasado, trabajadores de Pollos Copacabana iniciaron un paro indefinido y protestas callejeras que los trabajadores mantienen sus medidas de presión. Mire, hemos hecho un año, hemos peregrinado en Ministerio de Trabajo para hacer todo legal, para seguir solucionando con la empresa, con recursos humanos. Hemos llevado muchos papeleos para no llegar hasta este extremo. Con nuestro representante general de nuestro sindicato, hemos tratado de hacer todo lo posible para solucionar de buenas, pero no hay disposición de recursos humanos, de la empresa, en sí, ¿qué está pasando? Somos dos empresas, que es Café Copacabana y Pollos Copacabana, que tenemos un solo sindicato. La empresa quiere dividirlo a nuestro sindicato. Y no, eso no hemos permitido, y ese es el factor tal vez que quiere agarrarse con nuestros compañeros sindicalistas. Por ello, el viceministro de Trabajo, Víctor Quispe, invitó al principal ejecutivo de Pollos Copacabana a una mesa de diálogo con los trabajadores de esta empresa para este viernes 23 de diciembre a horas 10:30 de la mañana. Tiene una situación donde esperamos también la participación del representante de la empresa, que es Pollos y Café Copacabana, para solucionar todo esto, porque nosotros también tenemos familia, tenemos también que trabajar. Nosotros no queremos estar aquí sentados, haciéndonos solear con la inclemencia del tiempo, tantas cosas, la lluvia y todo lo demás, pero queremos trabajar también, pero que dé una solución de buenas. Y así la situación. Raúl, empiezo contigo. Primero preguntarte si te gustan los Pollos Copacabana y en segundo, ¿cómo ves la situación sindical? Bueno, sí, he llegado a comer los Pollos Copacabana, son muy agradables. Sin embargo, considero que hay en La Paz misma hay oferta de pollos mucho más con mucho más cantidad, mucho más exquisitos. Entonces, no es de mi preferencia, pero sí considero que son agradables y sí los he probado. Ok. Respecto al conflicto, hay que ver que un conflicto social tiene distintas aristas, ¿no? Uh-huh. Una de las aristas, por ejemplo, que se ha presentado es que la desinformación, ¿no? Ha salido un tema de que no se habría cancelado los salarios, cosa de que personalmente no he llegado a ver, pero sí he llegado a evidenciar de que existen muchas denuncias, por ejemplo, del acoso laboral que están sufriendo los compañeros trabajadores, el tema de la intromisión al sindicato, una intromisión patronal hacia el sindicato y hacia que afecta directamente a los trabajadores. Se está viendo también que se les ha quitado beneficios sociales, ¿no? Y lo que hay que ver desde el punto de vista jurídico es que los derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que no se puede negociar, es decir, si las vacaciones son un derecho laboral adquirido, no se puede negociar ni por una permuta, es decir, pero les damos dinero a cambio, les damos vales, o sea, es un derecho adquirido y no se puede renunciar a ello, ¿no? Entonces, es algo que a mí personalmente me llamaba la atención, es cómo ha salido la desinformación en ese sentido y estaba deslegitimando o buscando deslegitimar una lucha legítima, ¿no?, de los propios trabajadores que han asumido sus propios mecanismos, sus propias formas de lucha, como es este tipo de protestas pacíficas, el cierre, esta huelga de brazos caídos, el cierre y la vigilia dentro de las instalaciones para que no se esté, para que no se siga, digamos, trabajando, para que se haga prevalecer la decisión que se ha tomado dentro de la asamblea y dentro de las determinaciones del sindicato. Entonces, estas aristas también que hay que ver es que el gobierno no ha tenido los mecanismos suficientes como para poder entablar, ¿no? Es un tercer llamado y ya se está cumpliendo al tercer llamado que ha hecho el gobierno al diálogo. Entonces, no está contando con mecanismos efectivos que permitan agilizar, por decirlo de alguna manera, estos trámites, como por decir, una primera vía va a ser el diálogo, obviamente. Entonces, el diálogo es lo que en este momento se está truncando y por parte del patronato se está dando el lujo, el patronato, de asistir o no asistir, ¿no?, a estos llamados. Entonces, se requiere evidentemente de mayores mecanismos de presión. Se está viendo a nivel
judicial, ¿no? Que se están teniendo que tomar acciones porque también las sentencias judiciales que se tiene en favor de los trabajadores no se están llegando a cumplir y a efectivizar. Entonces, también hay ciertas falencias, ciertos vacíos quizás que se presenta a nivel estatal para poder hacer prevalecer todos estos derechos con mecanismos efectivos, ¿no? Porque la ley está, la ley prohíbe la tercerización, tenemos en la ley muchas, muchas ventajas, ¿no? El mismo hecho de que los trabajadores no tienen la carga de prueba, sino la prueba la tiene que, la carga de la prueba recae sobre la otra parte, que en este caso es el patronato. Entonces la ley tiene los artículos pertinentes, pero los mecanismos es lo que estaría faltando, y eso es lo que habría que ver en este conflicto, esas distintas aristas que está presentando, y sobre todo la desinformación, ¿no? Las redes sociales han jugado un tema muy importante, y algo que yo estaba haciendo seguimiento en el conflicto de Pollos Copacabana, es justamente en la página de Facebook de Pollos Copacabana, y un día salía como que mucha gente apoyando a los trabajadores, pero pasó el fenómeno que al día siguiente empezó como que a ver mucha gente que empezó a apoyar a Pollos Cochabamba, y ahí se ve que también el Facebook tiene mecanismos que es el tema del pago, ¿no? A través de la publicidad y todo para poder generar a favor o en contra, ¿no? De la situación que se quiere presentar, ¿no? Y eso es lo que he podido por lo menos evidenciar, ¿no? Dentro de este conflicto que se ha presentado, ¿no? Eso quizás. Hasta hubo una disputa política en redes, hasta en este caso. Sí, sí, se ha llegado a presentar, ¿no? Y también ha aprovechado mucho el tema del patronato, el quizás este tema de la ventaja económica que tiene, ¿no? Sobre los trabajadores. Se ha visto también que se ha contratado grupos de seguridad privada para poder hacer, en este caso, respetar la decisión patronal, que era que se siga trabajando con una intención de llamar flojos a los trabajadores cuando es una legítima lucha, como señalaba, y están en todo el derecho, porque así también lo establece la ley, el derecho a la protesta. Y ellos como trabajadores también han recibido el respaldo de la Central Obrera Departamental de La Paz, ¿no? Que es algo muy importante y que se ha querido mediatizar, es decir, ¿por qué están apoyando mineros? ¿Por qué están apoyando otros sectores? Abrile. Es gente ajena y se estaba también generando ese tipo de deslegitimación a la lucha, ¿no? Es decir, no, es que aquí otros son los intereses, cuando en realidad la solidaridad obrera, la unidad obrera son principios, ¿no? del sindicalismo, del obrerismo, entonces también no se puede prescindir de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que he podido ver de las distintas aristas que ha presentado este conflicto, ¿no? Perfecto. Natalia. Aquí hay un tema, ¿no? Estamos viendo que la empresa siempre va a velar por sus propios intereses y siempre va a hacer todo lo posible para no perder, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, algo que se estaba manejando mucho es que tú tienes dos empresas, que es Copabol y Industrias Copacabana, que pertenecen al mismo grupo empresarial. Uh-huh. Sin embargo, ellos, para tratar de manejar un poco este problema, dicen, no, es que esos trabajadores pertenecen a la otra empresa, entonces no nos corresponde a nosotros pago de salarios, vacaciones, etcétera. Y la otra empresa hace un poco lo mismo. No, nosotros hemos cumplido con los que nos toca, pero los de esta parte del sindicato le corresponde al otro grupo. Entonces, obviamente, o sea, entre trabajadores un poco, no importa mucho si eres de la empresa A o de la empresa B, pero para los empresarios sí les importa porque les ayuda mucho a lavarse las manos, ¿no? No importa que sean del mismo grupo principal, son las mismas 5 personas que manejan todo esto, pero con diferentes nóminas, incluso para temas de evasión, ¿no? Otra cosa que hace constantemente la empresa es criminalizar al sindicato, ¿no? Uh-huh. Han salido comunicados donde la empresa dice, estamos sufriendo el terrorismo sindical porque no dejan trabajar, están perjudicando a la sociedad paceña, están perjudicando a los que sí quieren trabajar. Y es un mecanismo bastante común dentro del grupo empresarial boliviano internacional, ¿no? O sea, siempre tratas de criminalizar al sindicato porque obviamente no te conviene que los trabajadores entren en huelga o pidan más derechos y una serie de cosas. Entonces, el manejo de la imagen que se está tratando de dar es un poco eso. O sea, nosotros pobres empresarios que no podemos seguir generando capital o qué sé yo, no podemos trabajar porque los trabajadores son unos flojos. Se maneja mucho ese tipo de narrativas, lo cual hay que tener cuidado, ¿no? Y ahí creo que en realidad lo que hay que hacer es que hay que escuchar a los propios trabajadores porque ellos son los que te van a decir qué es lo que está pasando. Lo que está pasando hoy por hoy es una crisis que se viene arrastrando desde el COVID, que ha dejado a muchísimos trabajadores desolados, ¿no? Se les recortaron las vacaciones, se les recortaron salarios, se violaron los derechos laborales se violaron de manera sistemática durante el COVID a nombre de crisis mundial, y es así que los empresarios han hecho sus tequemenejes para no
cumplir con sus responsabilidades. Uh-huh. Esto es, o sea, lo que está pasando hoy por hoy, lo decían un poco en la nota, o sea, ya están un año peleando esto porque sus derechos laborales se vienen perjudicados desde lo que viene a ser la crisis. O sea, Pollos Copacabana cuenta con 700 empleados aproximadamente. Uh-huh. Y estamos viendo que hay 200 personas afectadas porque no se les paga sus vacaciones o han sido despedidos durante esta crisis sanitaria económica. Y hay que escuchar, y es lo que obviamente los empresarios con el dinero que tienen van a tratar de evitar y van a matar un poco con lo que viene a ser las noticias. O sea, aquí los medios están jugando un tema muy importante. Uh-huh. Quizás un poco por ahí y a ver qué pasa. Perfecto. Henry, ¿tú cómo observas el conflicto? Coincidiría con lo que decía inicialmente acerca de la desinformación. Sin duda, la primera plana que se había dado era que habían entrado una huelga de brazos caídos justamente por el hecho de que no habían pagado salarios. Sin embargo, ahora vemos que la figura cambia un poco. Uh-huh. Sin duda es comprensivo. Y me ponía a revisar y resulta que esta parte justamente que decía Natalia en respuesta a la huelga de los brazos caídos, los funcionarios decían que estaban sufriendo un terrorismo sindical. Repetían, por así decirlo, una misma lógica que se había realizado en el 2015. Por ejemplo, en el 2015 había una situación muy similar y lo que habían exigido trabajadores de Copacabana es un bono especial, no sé si me fue el nombre, uh-huh. pero los funcionarios, los encargados de Copabol, les negaron el bono porque dijeron que Copabol era una empresa de servicios, no era una empresa de bienes, ¿no? Entonces, creo que está pasando lo mismo y creo que el problema con Pollos Copacabana no es desde ahora, sino es desde mucho antes y que se está haciendo el uso de esa misma herramienta, que es dividirlos, que es separarlos, para así tener mayor debilidad de esta parte de los trabajadores. No olvidemos que en el 2015, y justamente por estos mismos problemas, uh-huh. los trabajadores ya se dividieron. Una parte exigía la parte de los bonos y esas cosas, y la otra parte ya fue en contra, porque ya no estaba trabajando durante varios días y lograron disipar las protestas. Eso. Me llegaban dos ideas. La primera era que las tres peticiones que hacían, una que era la reposición de las vacaciones que se le habían recortado por lo de la pandemia, la otra la reposición del personal despedido en el 2020 uh-huh. y la otra que es la reposición de los bonos que han sido suprimidos, es el pliego que están pidiendo ellos. Pienso, no sé qué es lo que pueda pasar, que puede suceder en muchas otras cadenas alimenticias. No olvidemos que Pollos Copacabana no es la única empresa de alimentos en el país. Existirán muchas otras más. Imagino que las figuras pueden ser similares. Entonces, tenía una inquietud por ese lado. ¿Qué es lo que puede pasar en el caso de las otras empresas? Y la otra parte, hablando de lo que decía la señora Isabel Cruz de la Central Obrera Departamental, que también daba apoyo a la huelga de los brazos caídos, hablaba acerca del trabajo personal, del trabajo eventual, no del personal eventual, del contrato eventual que, uh-huh. que tienen muchos trabajadores. Esa parte no tengo muy clara la figura, pero no sé, lo pongo como para discusión, digamos. Uh-huh. Yo creo que un poquito sobre ese tema era de que para no tener que pagar muchos beneficios, contrataban por poco periodo a gente para que no goce los derechos, ¿no? Se volvió un mecanismo y medio recurrente. Ajá. Kiara, ¿qué opinas? Muy de acuerdo con todo lo que planteaba Natalia, que son temas concretos de cómo las empresas grandes sobre todo, ¿no? Explotan a sus trabajadores y no solo los explotan, es decir, no es que les hagan hacer más horas de trabajo, no es que les hagan reducciones salariales o que hagan esto clásico de para no pagarles beneficios sociales por estar X años trabajando, los cambian de puesto y así no les pagan esos beneficios. Creo que todos los trabajadores conocen eso y sigue pasando, tristemente. Es algo que pasa y pasan estas y mil maniobras más en todas las empresas. Mientras más grande la empresa, más maniobras. Es una ley de vida. Habría que remontarnos para ver qué se hace en el futuro, qué se debería hacer, cómo se debería cambiar esta situación. A lo histórico, ahora los trabajadores de Pollos Copacabana son obreros fabriles.
Y históricamente en la construcción de nuestro país, en la construcción de nuestro estado, los fabriles han sido muy importantes porque nuestra primera, digamos, industrialización muy lenta gracias a los buenos modelos económicos neoliberales, en esta industrialización han estado los fabriles como punta de lanza junto a los mineros y demás, ¿no? Creo que, bueno, si mal no recuerdo, ellos fueron originalmente el tercer puesto en jerarquía de la central obrera, justamente por esto, y fueron históricamente muy potentes. En algún punto de la historia, obviamente en el neoliberalismo, fue que los sindicatos fabriles se fueron, los sindicatos de los trabajadores de las fábricas se fueron disolviendo justamente por el modelo neoliberal y porque las empresas los censuraban y no los dejaban surgir. Las dictaduras militares fueron un gran ejemplo de eso, ¿no? Masacres a los fabriles, masacres a los sindicatos fabriles y distintas medidas, ¿no? Eso hay que recordar y por eso hoy en día la mayoría de las empresas, de las fábricas, no cuenta con un sindicato. Y lo que los que pugnamos por el socialismo, los que pugnamos por el comunismo, justamente creemos que debería ser obligatorio y necesario que cada empresa tenga un sindicato. Y que no solo tenga un sindicato, porque existen muchos sindicatos que sirven y que sus dirigencias sirven a los dueños de las empresas. Que tengan un sindicato, que tenga un estatuto y que tenga un aparato jurídico listo para defenderlos, como en este caso de los trabajadores de Pollos Copacabana, que el mayor problema que tienen cuando tienen estos problemas es que no tienen un aparato jurídico para defenderlos. Si bien en la nueva constitución del 2008-2009 se han cambiado muchas cosas en función a derechos laborales, los artículos 48 y 49 son muy importantes. Luego, en mi siguiente intervención, voy a hablar de eso. No hay un aparato jurídico que tengan los sindicatos. Por lo tanto, les es muy difícil conseguir lo que quieren. Tienen que entrar en huelgas, tienen que perder salarios para poder hacer los reclamos que deberían poder hacer sin tener que perder esto, ¿no? Luego, si estamos hablando de que estamos todos de acuerdo en que no debería haber explotación, o al menos no tanta explotación de los trabajadores, se les debería pagar beneficios sociales, se les debería dar un seguro de salud, lo que hay que decir y aprovechar de decir es que si estamos de acuerdo con eso, estamos en una línea de pensamiento socialista y comunista, ¿no? No es casualidad que la frase estrella de Marx sea proletarios obreros del mundo unidos, porque habla de esta opresión. Y hay que entender que lo de hoy está pasando porque tenemos una huella como país de un sistema neoliberal que ha disuelto los sindicatos y de un sistema jurídico que siempre se ha ocupado de defender a los empresarios y no así a los obreros. La nueva constitución da el derecho, en el artículo 49 me parece, de negociación colectiva a los obreros, por ejemplo, algo que no se tenía. Y bueno, eso por ahora. Salario, beneficios sociales y seguro de salud es lo que deberían tener todos los trabajadores, pero por la herencia neoliberal no la tienen. Deberíamos tener una salud universal para que no tengamos un modelo elitista de cajas en el que, bueno, trabajas, estás en la caja petrolera porque trabajas aquí o estás en una caja privada porque eres de un alto mando en una fábrica. No debería ser así, deberíamos tener un seguro universal de salud, es lo que se está construyendo, pero recordar que eso, que se ha perdido la fuerza de los sindicatos y del movimiento obrero, que viene de la mano con conquista de derechos que deberían tener, por esa huella neoliberal que ahora nos tenemos que poner para el futuro, reconstruir eso y que sea, yo propondría como Estado, proponernos que sea obligatorio tener sindicatos y que los sindicatos tengan esta defensa jurídica. Retomo algunas palabras de lo que dijo Raúl, de que se necesitan mejores y mayores mecanismos de cumplimiento de ciertas sentencias y derechos, debido a que justamente uno de los reclamos de ahora de los sindicatos de Pollos Copacabana es de que ellos han tenido sentencias constitucionales a su favor. Quiere decir, la justicia ha fallado en favor de sus reclamos y sin embargo eso no tuvo efectos prácticos. Al respecto, en Cochabamba, solo como tomar por ejemplo de Cochabamba, se tienen empresas como Procil, Vidrolux, Centex, Duralit, entre otras empresas más, de una decena de empresas que justamente sufrieron a partir de la pandemia del COVID-19 la misma situación que los de Pollo Copacabana. O uno los despidieron cuando supuestamente era prohibido despedirse,
o trabajaron y después no se le querían pagar el salario por aquellos días, o robo de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos fueron a la justicia y ganaban en la justicia, pero no lograban que esa se efectivice. Era una peregrinación gigantesca, era gente, familias enteras en las aceras de las empresas durante semanas, meses, en plena pandemia, con lluvia para que se lleve a cabo lo que por justicia les correspondía, pero eso no sucedía y se tenían que hacer enormes sacrificios porque vaya sorpresa, la justicia suele beneficiar pues a los más poderosos, económicamente poderosos, políticamente poderosos. Por lo cual eso nos lleva a pensar más a profundidad pues no solamente este sindicato sino el problema fabril, lo cual ahorita vamos a entrar en discusión cuando volvamos de este corte. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Estábamos revisando un poco la situación del sindicato de trabajadores de los Pollos Copacabana, que ya han logrado un preacuerdo el día de hoy. Pero que bueno, todavía estamos revisando las situaciones, razones por las que se dio este conflicto en torno a derechos laborales. Y bueno, ahora estamos entrando en un momento de ver la sistematicidad o el grado estructural de este tipo de problemas. Para abrir la ronda de participaciones, simplemente recordar que a inicios de este año se suscitó este caso del feminicida serial, ¿no? Del Alto, lo cual ocasionó una gran movilización de mujeres de La Paz, del Alto, reclamos a nivel del país, que derivó en una comisión para revisar casos de feminicidio, jueces que liberaban a cambio de coimas a gente que ya tenía sentencias, y que, bueno, fue todo un impulso para revisar la justicia en relación a los feminicidios y casos de violencia de género. Muy curiosamente, eso desencadenó que poco después, también la COB y los fabriles dijeron que también queremos nuestra comisión. Sentaron una comisión para revisar la justicia hacia los sectores obreros, ¿no? Decir, queremos lo mismo, quiero que se revise sentencia por sentencia de que nos han dado, pero nunca se llega porque igual la justicia está podrida hacia los derechos laborales. Lamentablemente no tuvo tanta popularidad y acento mediático esta la comisión fabril. Pero bueno, la pregunta va en ese sentido. La justicia, la condición fabril, ¿cuál es la situación de los trabajadores más allá de simplemente el sindicato de los Pollos Copacabana? Ahora empiezo contigo, Natalia. Me parece interesante hablar de Pollos Copacabana como sindicato porque nos está llevando a hablar de temas como que un poquito más profundos que tiene que ver con el tema de los trabajadores, ¿no? Los trabajadores por un tema de condición laboral, de estado y de sitio, tienden a agruparse constantemente a lo largo de nuestra historia. Además, los sindicatos en Bolivia han sido históricamente muy luchadores y que además han logrado poner de cabeza a muchos gobiernos por muchísimos años, ¿no? Hemos tenido organizaciones como que gigantes como la FOT, la Federación Obrera de Trabajadores, fundada el 25, que ha sentado uno de los precedentes más importantes, creo, para lo que viene a ser la lucha obrera sindical, ¿no? En el 36 se va a dar un hecho súper interesante, que es la sindicalización obligatoria. Uh-huh. Se dice, o sea, con 20 personas tú te juntabas y hacías un sindicato. Y esto ha llevado a que se consigan una serie de beneficios hacia los trabajadores, a tal de que el 38, con la constitución del 38, tú tienes el Código de Trabajo. Uh-huh. Seguimos arrastrando muchas cosas del Código del Trabajo desde el 38. Entonces son cosas que hay que empezar a revisar porque la situación ha cambiado, las condiciones sociales han cambiado y las condiciones de los trabajadores también. ¿Qué va a suceder en la segunda mitad del siglo XX? Que creo que es muy importante entenderla para poder entender un poco lo que sucede hoy por hoy y por qué de repente durante los 30, los 40 teníamos sindicatos de amas de casa, de culinarias, de floristas, de obreros, de costureras. O sea, tenemos sindicatos de lo que sea. Y en la segunda mitad del siglo XX ya no. Uno, el periodo de dictaduras, que muy bien lo mencionaba Kiara, los sindicatos son criminalizados. Por eso me llamaba mucho la atención que se hable mucho de terrorismo sindical, porque es una palabra que se usa muchísimo durante la época de las dictaduras y el neoliberalismo, porque los sindicatos son peligrosos para el Estado oligárquico terrorista, ¿no? Y el 21060, que es el corazón del neoliberalismo, tiene el artículo 55, que es la de la libre contratación, que básicamente dice que tanto el sector privado como público puede contratar libremente a quien quiera y despedirlo a quien quiera. Entonces se va a generar este mecanismo de lo que Henry un poco hablaba, que es el del trabajador eventual, ¿no? Uh-huh. Tú lo contratas por 89 días. ¿Por qué 89 días?
porque a partir del día 91 se genera una relación obrero-patronal. Entonces ahí donde el empresario tiene que darle al obrero beneficios sociales, vacaciones, seguro social, una serie de cosas. Entonces lo que hacen es que los contratan por 89 días y los despiden. Pasan un par de días y los vuelven a contratar. Y los vuelven a despedir, y los vuelven a contratar. Entonces, es una práctica que adquiere, obviamente, la empresa para no generar ningún tipo de relación obrero-patronal. ¿Qué sucede el 2006? Que la verdad es fantástico. Una de las primeras cosas que hace Evo Morales es abrogar el artículo 55. Uh-huh. Y dice, porque eso viola obviamente los derechos del trabajador. Entonces, al abrogar el artículo 55, que es el corazón de la 21060, tú le estás restituyendo a los trabajadores uno, organización, porque obviamente te despiden si vas, si vienes, no tienes ese espacio de organización que es el espacio físico, que es la empresa, la fábrica, el espacio de desarrollo, y otra vez estás empezando a generar relaciones laborales que sí te van a permitir exigir a ti tus derechos. Eso es importante y es fundamental entenderlo, y es importante porque se ataca de manera estructural al neoliberalismo en el 2006 y después se van a generar una serie de códigos y elementos que van a proteger al trabajador. Uh-huh. En este caso creo que por primera vez en la historia boliviana el Estado ve por los derechos del trabajador como tal y no está viendo por los derechos de la empresa. O sea, hace dos días se celebraban casi 100 años de la masacre de Catavi, donde el Estado obviamente beneficiaba a la empresa. Hoy ya no es posible esa situación. Aquí que también hay que entender otra cosa. El neoliberalismo sí ha logrado como que destruir lo que va a ser el tejido de los trabajadores. Hoy día tenemos el 10% de los trabajadores sindicalizados. Estamos hablando de más o menos 300 sindicatos y son 35.000 trabajadores. No es mucho. Es lento el proceso de sindicalismo que ha habido en los últimos años desde el 2006, a pesar de que se ha abrogado el artículo 55 de la 21060. Ha sido muy lento y ha sido muy... no ha sido muy politizado en su momento por el hecho de que justamente los trabajadores, al tener cierto tipo de garantías laborales, no tienen ya banderas, las mismas banderas que tenían en el siglo XX, ¿no? Aumento salarial, en el caso de las mujeres, guarderías, que no se los despiden justamente. Esas banderas dejan de estar presentes en este último tiempo porque hay cierto tipo de estado de bienestar, por así decirlo, para los trabajadores. Entonces, ya no era necesario sindicalizarse. Es a raíz del 2019 y del 2020 que van a empezar a surgir muchos más sindicatos en los últimos años y con un carácter mucho más politizado. Estamos, creo que, retomando un poco esta tradición sindical política que había a principios del siglo XX. Entonces, creo que ahora sí se va a poder hablar ya de justicia obrera porque ya tienes los mecanismos, ya tienes las bases, ya tienes las instancias que hace un par de años quizás ya no la tenías porque no era necesario. Hoy sí es importante volver a revisar esto porque tienes toda una crisis que te está llevando a volver a replantear tus derechos, ¿no? O sea, en temas de trabajo todavía estamos arrastrando leyes que son de los 30, de los 50. Hay que actualizarlas, hay que volver a trabajar y el Ministerio de Trabajo tiene que ser la vanguardia en este caso, ¿no? El Ministerio de Trabajo tiene que ver por los trabajadores y eso es fundamental. Henry, ¿cómo ves? ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Natalia? Sí, rescataba precisamente lo que decía acerca de este periodo del 2006 hasta ahora. Me parece que sí es un lapso en el que, sin duda, gran parte de los trabajadores se han sindicalizado y gracias a eso han podido lograr muchos derechos laborales, como la misma historia nos lo ha mostrado, ¿no? Eso. Me llamaba la atención eso del 10% de sindicalizados, pensé que era mucho más, la verdad es que no estoy muy empapado de eso. Ahora, pero tenía dos cositas. La primera, hay sindicalización, mediante la sindicalización se logra negociar, muchas veces el Ministerio de Trabajo interviene, lo que me llama la atención en este caso es que no haya hecho nada respecto al fuero sindical. En el 2015 el Ministerio de Trabajo ya había tomado acciones por ese... Por el fuero sindical que se había dado en ese entonces. Retornando al que decía, hay sindicalización, se logra negociar ciertas cosas.
pero necesariamente, güey, se cumplirá lo que se pacta. No sabemos muchas veces qué es lo que sucede dentro de las áreas de trabajo. Los obreros, los trabajadores muchas veces tienen que claudicar porque al final lo que están jugando es pues su salario, sus días de trabajo y el ingreso económico que tienden a perder. Eso por un lado. Lo otro, me ponía a pensar dónde y en qué espacios no hay sindicalización, y son muchos. Ciertamente la parte del trabajo informal, que es muchísimo, yo que sé, estibadores, conozco, tengo amigos que son cargadores, van a recoger bolsas de cemento, azúcar y cosas así. Muchas veces trabajan horas extras, a veces los maltratarán o les harán cargar de más, ferias, yo qué sé, X trabajos, cerrajerías y una infinidad de cosas no tienen esa sindicalización. ¿Y qué pasa con ellos? El Estado muchas veces no logra acoger todos esos espacios. Y creo que si bien hay sindicatos, los sindicatos se preocupan de sus trabajadores, cosa que me parece que está excepcional, tal vez habría que volcar un poco la mirada a esa parte del trabajo informal donde no hay nadie que vele por sus derechos, porque ellos trabajan por su cuenta. Y eso me llevaba a tocar el tema del delivery, que es la terciarización que inicia con el neoliberalismo, ¿no? Más allá de que haya delivery de modo interno y de modo externo, el modo interno, si me equivoco, es cuando la propia empresa cuenta con motocicletas o bicicletas y les dota a los trabajadores, y el externo es en el que no. Muchas veces esta parte del delivery sufre la carencia de estos beneficios sociales. ¿Por qué? Porque ellos tienen que llevar sus medios, sus herramientas, como son las motocicletas, las bicicletas, como decía anteriormente, pero lastimosamente no tienen beneficios sociales, no tienen sueldos, no tienen salarios fijos y muchas veces tienen que sufrir con ciertos problemas que se les puede dar en sus trabajos. Accidentes, por ejemplo. Exacto, o que se le pinche una llanta, X cosas. Sí, mira, a propósito de lo que nos dice Henry, un amigo, un compañero del Ministerio de Trabajo me decía que justamente es normal en el mercado laboral boliviano de que existan estas empresas que se declaran, pero solo cuentan con 3-4 trabajadores, que es la familia, pero ellos tienen todo, contratan a gente para hacer un trabajo, vamos a decir, un mercado negro del trabajo, que no los contratan realmente, sino con un acuerdo, entonces tienen cientos de trabajadores que trabajan en situaciones sumamente precarias y durísimas y no son reconocidos. Es eso, un mercado negro que no vemos, que es invisible, pero como dice Henry, sería uno de los grandes problemas a estar prestando atención en la situación de los trabajadores en Bolivia. En ese sentido, voy contigo, Raúl. Ese es uno de los problemas. Yo digo que la justicia es otro tremendo problema. ¿Tú qué otros problemas ves ahorita en la situación de los trabajadores? Bueno, justo como antecedía, ¿no? Un tema que va a afectar en este caso es que si bien existe un preacuerdo, el tema de cumplimiento, ¿no? Puede llegarse incluso a un acuerdo, pero el cumplimiento no se va a efectivizar porque no existen los mecanismos o algo que pueda efectivizar eso, ¿no? Otro de los temas, no necesariamente yéndonos a esto, como señalaban, la tercerización, pero también son los contratos basura, ¿no?, que se generan. Y muchas de estas empresas, ¿a qué recurren? Son a gente joven, a gente que no tiene, digamos, en este momento una profesión, no cuenta con herramientas o insumos que le permitan, digamos, entrar a un mercado laboral, y es una población ya vulnerable, ¿no? Entonces, como población vulnerable, la juventud recae dentro de este tipo de artimañas, ¿no?, de artilugios que utiliza el empresariado, que justamente, como señalaba Kiara, tiene o busca mecanismos que le van a favorecer, que le van a hacer generar un plusvalor mucho mayor, ¿no?, quitarles, digamos, la tajada de la ganancia hacia los trabajadores y beneficiarse como empresa, ¿no? Entonces, esos son elementos que van a afectar, digamos, y que van a contribuir en estos problemas laborales. Pero también, o sea, hay que ver que estos problemas no vienen de ahora, ¿no? Ya se los ha identificado
desde el inicio, ¿no?, de la gestión del gobierno del MAS ya se ha conocido, y como bien señalaban, es que se ha derogado, no se ha abrogado la 21060, es decir, se ha derogado un artículo de la 21060, la 21060 sigue vigente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos sigue afectando, ¿no?, dentro de esta de este tipo de contrataciones, de este tipo de artilugios que van a utilizar. Entonces, si se ha identificado este tipo de problemas, contratos basuras, tercerización, es momento de encarar, ¿no? De encarar, y la entidad o la institución encargada de encarar ese tipo de problemas, lógicamente, es el Estado, ¿no? A través de sus distintos estamentos. Y velar, justamente, ya existen ciertas leyes, ya existe, digamos, una base jurídica para poder tener un avance social laboral, pero justamente cuáles son los mecanismos que van a permitir que se dé cumplimiento. Ese es el vacío que en este momento está existiendo, es esos mecanismos jurídicos, coercitivos incluso, que permitan, ¿no? Por ejemplo, haciendo una analogía jurídica, ¿no?, una analogía del derecho. En el caso de una sentencia con privación de libertad, existe el mandamiento de aprehensión, existe todos los mecanismos, incluso cualquier persona que conozca el caso puede estar en la obligación de hacer un arresto ciudadano, que es los mecanismos jurídicos que permiten para efectivizar, digamos, una aprehensión, una privación de libertad. Uh-huh. Pero en este caso, ¿con qué mecanismos contamos para restablecer o para devolver los derechos laborales? Es algo que no tenemos, ¿no? Y ese vacío, más bien, es el que tenemos que fijar la mirada. Y ahí tenemos una cantera grande, que es la Central Obrera Boliviana, son los distintos sindicatos que seguramente van a aportar con un proyecto de ley, con un proceso de socialización, discusión, reflexión, que permitan realmente ver los mecanismos que efectivicen, ¿no?, ese tipo de situaciones donde se restablezca o donde el Estado pueda restablecer los derechos laborales de forma efectiva, ¿no? Uh-huh. Eso ya haciendo desde un análisis más jurídico, digamos, ¿no? Uh-huh. Kiara, espérame, Kiara, y además... Tú como feminista, yo sé que, bueno, has hecho seguimiento de esto de la comisión, que interpeló muchísimo a la justicia, y también te pregunto por lo propio con respecto a los trabajadores. Justo eso, Iván. Adelante. Me has leído la mano. A ver, una cosa que me ha parecido fundamental en el gobierno del MAS ha sido, y algo un poco lo tocaba Henry, que no es solo hablar de sindicatos de las fábricas, que son como lo que un poco primero pensamos, ¿no? Los que trabajan en fábricas tienen que hacer sindicatos. Me ha parecido muy importante el impulso que hizo a sindicalizar a las trabajadoras del hogar el gobierno del MAS, y se logró. Se logró con la mayoría de trabajadoras del hogar del país, ¿no? Entonces, es un sector que podríamos hablar uno de los históricamente más desfavorecidos, porque sabemos que la mayoría de trabajadoras del hogar en el país son mujeres, y son mujeres que... generalmente tienen sus orígenes en el área rural, y que porque antes no había ningún bono Juancito Pinto, no había escuelas en el área rural, se mandaba al hijo varón a estudiar, y la hija mujer era trabajadora del hogar porque era su única opción laboral, ¿no? Entonces, que se sindicalicen a estas mujeres me parece un paso importante, no solo al sector de trabajadoras del hogar. Las artesanas, comerciantes, son en su mayoría mujeres, y son sectores que también deberían contar con sindicatos y también deberían contar con este apoyo jurídico, ¿no? Hablando de eso, si bien desde el gobierno del MAS, con la nueva constitución, se han hecho y después se han hecho leyes en beneficio de los trabajadores, Ley General del Trabajo y demás, hay unos artículos nuevos de la Constitución que quisiera resaltar, que me parecen muy importantes, que son el parágrafo 4, 5, 6 y 7 del artículo 48 de la Constitución, que habla primeramente, el 4, de que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales o beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles. Es decir, si tu empleador no te ha pagado tus beneficios sociales, te los va a deber hasta que se muera, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, dos artículos en beneficio de las mujeres, justamente, ¿no?
Parágrafos, digo, el parágrafo 5 dice: el Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. El 6 dice: las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo o de hijos progenitores, bla, bla, bla. El 7 dice: hablando de los jóvenes que justamente tocaba Raúl, ¿no? El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo con su capacitación y formación. Obviamente sabemos que todo esto no se cumple para nada o se cumple muy poco, pero la Constitución es la base de derechos que nosotros tenemos para quejarnos en un sistema de Estado. A lo que iba y el fondo del asunto, sí, yo creo que sería loable que se haga una comisión como para el caso de los feminicidios. Sin embargo, sabemos que la comisión de los feminicidios solucionó un par de casos, pero no soluciona el problema de fondo. No creo que una comisión para los casos de vulneración de derechos obreros solucione el problema de fondo. Y el problema de fondo es que las quejas, esta medida, por ejemplo, de los trabajadores de Pollos Copacabana, los trabajadores no se quejan a la primera de que se les es vulnerado un derecho. Se quejan cuando ya es demasiado y se quejan en una situación de desesperación, y ahí es que toman estas medidas. Y ese es el problema. Se pisan los derechos y se siguen pisando, y cuando se está en una situación desesperada ya no se puede más. Luego, lo último para concluir, el rol del Estado es lo importante en este caso. Raúl decía que lógicamente es el Estado quien se tiene que ocupar de ver los derechos de los trabajadores, y esto no es así. El Estado neoliberal no hacía eso. El Estado neoliberal se ocupaba de ver los derechos y velar por los derechos de los empresarios. El rol del Estado es en lo que tenemos que poner el foco ahora. El rol de un Estado socialista, que se quiera llamar socialista, es pugnar por los derechos de los trabajadores, y sobre todo de los trabajadores, también de los fabriles, pero justamente de los no fabriles. ¿Qué hacen las personas que trabajan, no sé, de secretarias en un despacho de abogados, que trabajan en un spa y que no les respetan sus derechos laborales? Tienen que conseguirse un abogado, denunciar a su empleador, gastar todo ese dinero. Obviamente no lo tienen y obviamente no lo hacen, y obviamente sus derechos siguen siendo pisoteados, ¿no? Entonces, el rol del Estado ahí es fundamental y hay que seguir profundizando eso. Pues bien, con eso estaríamos finalizando esta semana. Desearles a todos y a todas una feliz Navidad. Henry Apaza, muchas gracias por visitarnos. Estaremos llamando nuevamente. Un placer haber estado con todos los panelistas, un debate de muy buen nivel, la verdad muy feliz, y me voy contento con esta primera participación en la televisión. Gracias. Gracias Henry, gracias Raúl nuevamente por visitarnos, a las de la casa, Kiara, Natalia, y bueno, nos vemos la siguiente semana, martes, cuando se vuelva a reunir la Comisión de los Pueblos Copacabana, entonces también estaremos actualizando. Muy buenas noches. Diluyan, muralla, destituyan, altalla, intuyan, noticias.